gente tiene que ver una luz. Esta luz fue la salvación. It was a big, big test for us. And the way they played, they were like flying. It was still inside us, this pride, this national team, which was making us stronger than we are. De ver es el documental Battereni, hecho por dos cineastas, en realidad son tres cineastas mexicanos egresados del CCC, y pues queríamos pasárselos justo porque a pesar de la definición del día de ayer de la escuadra gala de la selección nacional de Francia, pues es inevitable reconocer la garra y el corazón de los croatas. Bueno, pues los croatas aparentemente se inspiraron en este documental que ustedes veían hace unos momentos, y agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio los artífices de este documental. Me refiero a Edson Ramírez. Él es el director del documental Battereni. Edson, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No hay por qué. Nosotros estamos encantados siempre de estar contando un poquito más acerca de esto que trabajamos con mucho cariño. Muy bien, y también está con nosotros Jorge Linares. Él es el director de fotografía de este documental. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Nervioso. Se ha convertido en todo un fenómeno mediático después de que el director técnico de Croacia, Dalic, dijo, pues le ganamos a Nigeria porque vimos un documental mexicano que nos inspiró. Primero, a ver, cuéntenme, ¿cómo surgió este proyecto de Battereni? Pues mira, surgió hace 3 años y medio, 4 años. Uh-huh. Jorge y yo estábamos platicando, estudiamos juntos en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y estábamos platicando, ok, ¿qué tipo de proyecto queremos hacer ahora? Y vaya, como cualquier proyecto nuevo, ¿no? Estábamos intentando encontrar el tema que más nos interesaba. Yo creo que los dos estamos marcados por el fútbol. Somos, además de que nos queremos mucho y de que trabajamos muy bien juntos, encontramos que el fútbol era una cosa que nos unía, ¿no? Y entonces a Jorge de repente me dice, oye, Edson, ¿y por qué no hacemos un documental sobre esta selección? Yo me acuerdo mucho de la selección del 98 y de Croacia del 98. Ajá. Y yo dije, bueno, pues sí, claro, debe haber 20 documentales acerca de esa selección, ¿no? El contexto, todo marca como para que debería haber 20 documentales. Hay que investigarlo y podemos empezar a trabajarlo. Y de repente nos dimos cuenta que no había ni uno. Y fue a partir de ahí que pues empezamos a desarrollar el proyecto todavía con más ganas, sabiendo que no se había contado la historia como la queríamos contar. Y tuvimos bastante suerte. Ahí Jorge puede agregar bastante. Sí, bueno, yo estaba estudiando en Múnich, en la Universidad de Cine y Televisión de Múnich. Y un corto que fotografié en la escuela estuvo en el Festival de Zagreb. Y en una fiesta de ese festival terminé bebiendo y contándole sobre nuestras intenciones de hacer una película al hijo del entrenador de la selección del 98. Ah, mira qué casualidades tiene la vida. Que nada, que hasta ese momento nada tenía que ver con el cine, pues. O sea, él se dedica al fútbol. A cosas diferentes. Ok, pero a ver, vamos por partes. ¿Qué significa Battereni? Porque así a simple vista, pues es un poco, hasta un poco difícil de pronunciar. ¿Qué significa? Mira, Battereni significa fuego. Ajá. Es el apodo que se le puso a la selección en esos primeros años de 1990, 91, 92, cuando la selección se formó. Y fue justo para retomar como esta idea de que la selección croata juega con mucha garra, con mucha pasión. Como lo veíamos el día de ayer. Como lo vimos ayer. Creo que ayer fue como el ejemplo claro de ese fuego que ellos intentan representar con estas selecciones, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica de esa gesta heroica de la selección croata del 98? Tú hablabas del contexto político, una guerra de los Balcanes. ¿Qué es lo que podemos ver en este documental reflejado acerca del contexto político, económico, pero también pues de esa garra en el terreno de juego? Yo creo, y ellos lo explican muy bien, que había una... Ellos en este momento, ¿no? En el momento en el que se unen a la selección y forman parte de este equipo, está pasando un contexto histórico social muy importante en su país, y ellos este contexto, ¿no? La guerra de los Balcanes, de alguna manera sienten la responsabilidad de transformar todo lo que está sucediendo alrededor de ellos desde su privilegio, desde una posición privilegiada de no luchar, sino representar al país dentro de la cancha, deciden, o más bien sienten, que es una responsabilidad para ellos ganar algo para su país. Representar a su país desde un punto de vista mucho más positivo
de lo que es, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, que era por lo que se conocía a toda la zona de Yugoslavia durante los 90s, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa responsabilidad es como ellos representan todas esas ganas que ellos tenían de representar a su país en el campo. Así es como representan este fuego, esta pasión. Y nada, un contexto nada fácil, o sea, la extinta Yugoslavia, es decir, la separación, la desaparición totalmente de un país. Sí, vaya, creo que el reto era justo eso. Nosotros llegamos a Croacia 25 años después de que, bueno, 27 años después uh-huh. de que empieza la guerra de los Balcanes y 20 años después de que ganan este evento futbolístico, ¿no? Nosotros nos encontramos con jugadores mucho más maduros, ¿no? Que ya dejaron atrás, que ya pudieron analizar qué fue lo que pasó con su país en estos 20-tantos años de independencia. Entonces, ya no era tan fácil como representar el fútbol como tal, ¿no? Entonces, nuestro trabajo era hacer, con las imágenes que capturábamos, evocar emociones uh-huh. que nos retrataran ese momento que se vivió, todos los momentos, la guerra, la separación, la victoria. ¿Y qué pasa tras esa victoria, ¿no? Entonces también nos ayudamos mucho de material de archivo para poder ilustrar qué fue la guerra de los Balcanes y, por ejemplo, material de archivo de la FIFA, de cómo se vive esos partidos, cómo luchan, cómo se sienten dentro del campo estos jugadores, ¿no? Oye, y a partir de los testimonios, primero, ¿cuántos testimonios recabaron? ¿De quiénes? ¿Y cómo se sienten los jugadores pues de prácticamente haberse convertido héroes en una situación así? Justo ahora en el Mundial, Juan Villoro escribía, es que los héroes, sobre todo en el terreno del juego, siempre tienen orígenes un tanto extraños. ¿Podría ser esta la premisa de los croatas? Yo creo que sí hay un tanto en la tragedia, ¿no? Te gustaría agregar, porque creo que sí hay un origen trágico, uh-huh. ¿no? Que no es el que ellos hayan vivido personalmente, no todos. Modric es un caso particular, por ejemplo, de esta selección. Su origen es muy trágico, es un hijo de la guerra, es un hijo de la separación de Yugoslavia y que además vive en carne propia las consecuencias de esta guerra, ¿no? No en todos los casos es igual, pero también hay casos que podríamos entender o malentender de estos jugadores. No sé si te gustaría comentar algo sobre... En la película está Slaven Bilic, está Igor Stimac, Robert Prosinecki, Drazen Ladic, Goran Blaovic. Sí, hicimos alrededor de entrevistas. Tenemos de los jugadores presentes en aquella selección, tenemos por lo menos el 80% del once inicial de todos los partidos. Y además tenemos gente que siguió a los jugadores durante esos tiempos, tenemos un sociólogo, tenemos, ¿no? O sea, como gente que nos ayudó a contar en general, el contexto general en que este éxito se dio y en el cual se generó la historia de esta generación de jóvenes croatas, ¿no? Claro. ¿Y qué sintieron cuando el actual director técnico de la selección croata, que ahora, a diferencia de esa selección, quedaron en el 98 en tercer lugar, ¿no? Uh-huh. Este quedó en un buen segundo lugar, un papel, la verdad, bastante aplaudible, pero ¿qué sintieron cuando el director técnico Dalic dijo, es que mis jugadores fueron inspirados por un documental hecho por mexicanos? Pues mucha emoción. Para nosotros era importante que en primera instancia los croatas aceptaran la película, uh-huh. Se reconocieran de alguna forma, se cuestionaran algunas cosas también, y creo que la respuesta fue muy positiva por allá. Y bueno, pues esto también es como la cerecita del pastel, ¿no? Saber que finalmente también gente que se dedica al fútbol y que estaban pues en el contexto del principio de este mundial les haya venido bien, pues se siente padre. Ahora, porque se puede ver aquí en México, lo estuvimos buscando y solo veíamos pues la versión en inglés. ¿Qué está pasando con la distribución aquí en el propio país? Mira, la película la terminamos hace mes y medio, uh-huh. entonces todo lo que ha sucedido ahorita, a partir de que Croacia llega a estas instancias en la Copa del Mundo, ha hecho que la película nos ponga en el centro mediático, ¿no? Claro. Nosotros no esperábamos esto. Nosotros esperábamos tener un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque la película, con los medios que teníamos, pudimos, los derechos de imagen de la FIFA, lo podíamos pagar para presentarla en Croacia, ¿no? Es una película prácticamente independiente, ¿no? Uh-huh. La hicimos algunas personas, o sea, un grupo muy reducido de personas, con muy poco dinero, con mucho trabajo,
con el apoyo de algunas empresas en Croacia que nos ayudaron a terminarla para Croacia, y ahorita estamos buscando la manera de terminarla, o sea, la película está terminada, pero pagar esos derechos para poderla transmitir en México y en todo el mundo. Entonces, claro, nosotros teníamos la idea de, cuando pagamos este material, dijimos, ok, vamos a ir a festivales de cine, vamos a ir, no, primero Croacia y festivales de cine, después ya veremos, encontraremos la manera de distribuirla, pero lo que sucedió con la Copa del Mundo nos puso, o sea, nos aventó, claro, ¿no?, al ruedo, sin estar preparados económicamente para solventar este gasto, que es pagar los derechos y distribuirla inmediatamente. Estamos en el proceso de hacerlo. Pues después de esto yo no dudo que por ahí, la verdad sería un desperdicio que las distribuidoras de cine en nuestro país no se pongan las pilas. Estamos en eso, ¿no? O sea, estamos en el proceso de hacerlo. O sea, llevamos en este como vorágine mediática, llevamos 5 o 6 días, entonces estamos en el proceso. Muy bien, pues felicidades y esperamos verlos pronto por aquí, pues por supuesto en las salas de cine en México. Muchísimas gracias, esperamos que sí. Pues ahí está, ya lo sabe Batrieni, hay que pedirlo, exigirlo, y pues es una muestra más del talento mexicano y del centro del CCC, así que 100% mexicano.